vida. Los gobiernos en el Perú, de lo que hemos visto, funcionan bien cuando. Levanta la mano ya. Dilo. Cuando hay dinero. Cuando hay dinero. ¿No es cierto? Funciona bien. ¿Había dinero en el país? Sí. Pregúntale al millón. Para comprarme un traje de astronauta, ¿qué tengo que tener primero? Una nave. ¿Cómo que el boleto? El boleto dice para el país. No, pues, una nave espacial, ¿sí o no? ¿Sí o no? Oye, ¿me sirve de algo comprarme el mouse y después el CPU? No. ¿El DVD y después el televisor? No. Oye, en el papel todo era hermoso, que había un billetito, ¿ok? Había un billetito con el que se iba a impulsar la reforma agraria. Un repasito, ¿sí? Un repasito. La tercera vía, nos declaramos dentro de los países no alineados, con Velasco, todo bien hasta ahí, pásalo por favor. La idea era ser independientes económicamente. Pero hay un problema. Esta es una foto emblemática, ¿no? El plan Inca, Juan Velasco Alvarado dando su mensaje. Además, ¿Adriana qué? ¿Gobernó con qué? ¿Qué dice ahí arriba? ¿Con qué? Con el Estatuto Revolucionario en reemplazo de la Constitución. Una publicidad del plan Inca. Pásalo por favor. Julio Kotler, un gran intelectual que lo va a apoyar. Ahora, pregunta. Para hacer una empresa de textiles, ¿qué necesito? Máquinas. Y además, ya, supongamos que compro la máquina, ya te compro la máquina. ¿Qué más necesito? Trabajadores. ¿Y el trabajador qué tiene que saber? Experiencia, dilo. Utilizar la máquina, pues. Velasco planteó un trabajo teórico. ¿Qué quiso? Ok, Hierro Perú, ya, chévere. Fuera acá al extranjero. Ya, lo montó al extranjero. Chao. Ya. Pregunta. Voté al extranjero. Tengo el hierro. ¿Qué se necesitaba? Además de solamente declarar, de estatizar todas las empresas, ¿qué necesitaba? Sentido común. ¿Pero trabajadores de qué tipo? Que sepan manejar la industria. No teníamos la capacidad para manejar la industria. La izquierda que había apoyado. Entonces, el campesino le da su tierra. Entonces, la cooperativa dice: ya tengo la tierra, voy a trabajar la tierra, voy a sacar el producto. Dilo. ¿A dónde? No llego. ¿Quién se encargaba de movilizar el recurso a Lima y venderlo? ¿Quién se encargaba? Extranjeros también, pero los que, ¿cómo se llaman los que tenían? Los trenes, a los que les habían quitado las tierras, los terratenientes o los hacendados. Ellos conocían el proceso de producción, o sea, las cooperativas sabían sacar el recurso, sabían guardar el recurso, hasta podían llevar una libre el recurso, pero no sabían los tratos comerciales que se hacían, no estaban capacitados. La revolución se da en el papel, pero en la práctica, ¿se puede aplicar? No. ¿Sí? El día de la Unidad Nacional, que ya lo vimos, ¿sí? Se participa en el Pacto Andino, en la que no participa Chile por una razón que van a ver en Historia Universal. Pásalo, por favor. Señores, a verdad, lo están copiando, ¿no? Ya, es siguiente. Sigue. Muy bien. Y adivinen qué se acaba. Plata.
Velasco hizo esfuerzos denodados, creó el Cínamos, una especie de partido político, crea más o menos el Cínamos, crea institutos técnicos que puedan ahí como que capacitar gente para que tomen el poder, pero como Senate. Claro, Senate había sido creado por Prado Ugarteche, pero otros institutos habían sido creados técnicos también por Velasco, ¿no? Ahora, pregunta. Pero, ¿cuánto tiempo se necesita para formar un técnico? Mínimo 3 años, máximo 5, 7, más la experiencia. O sea, y ahora, ¿qué hizo Velasco? Con la plata que había en el país, intentó arreglarlo. Y le va a durar unos años. Señores, ¿qué pasa en UPA en el Perú cuando se acaba la plata? Alguien que me diga. Se le vota. Okay, préstamos. Pero, préstamos, ¿no es cierto? Pero, Perú. Perú, bajo una política de que ni podemos solos, no hizo eso. Así es. No hizo eso. Ahora, entramos en una crisis. Las arcas fiscales no tienen el dinero para seguir sosteniendo este proyecto. O sea, era un proyecto a 20 años. Y él tenía dinero, es como que tienes pues 40, 20 soles para irte a Loreto. ¿Te vas a comer 20 soles a Loreto? No. Puta plata. Igual pasaba con la misma situación. Es decir, se había preparado un pero no había el dinero para implementar. Señores, ¿cuándo se acaba una dictadura en nuestro país? Cuando se acaba la plata. Se empezó a acabar el dinero, el gobierno de Velasco se empieza a debilitar y en un momento desesperado, Velasco dice. Chile, hello. Es hora de recuperar lo perdido. Es un intento desesperado, ¿ok? Y la gente que guardaba cierto rencor ya desde buen rato con el tema nacionalista, que, ¡ah! Y Chile se asustó. ¿Qué cosa va a decir Pinochet? Necesito que la muevo. Llama a Inglaterra, su antiguo amigo, y es Perú. Llama a la Unión Soviética, que actualiza todo su armamento, ¿ok? Pero tú me tendrás que pagar todo lo que debes después. Velasco dice, ya, pero actualicen todo el armamento. Teníamos en ese momento uno de los mejores armamentos de Sudamérica. Entonces, Arica, ahí voy. Pinochet, desesperado Chile, también se empieza a armar, ¿no? Se empieza a armar lo mejor que puede. Solamente es cuestión de moverse. Pero Velasco cae mal de salud, grave de salud. ¿Ok? ¿Qué por qué le dio? Los pormenores en un ratito. Velasco entra en un proceso de salud muy crítico, ¿sí? Tiene una cangrena en la pierna. Ahora, ¿por qué se produjo la cangrena? Hay una escena patética, ¿no? De Velasco dando un discurso a los militares y después lo están llevando en una camilla, hacia el hospital, ¿no? El famoso proyecto de la invasión de Arica y la recuperación de Tarapacá se ve en estampado. ¿Le convenía al Perú una guerra en ese momento? No. ¿Perú la habría ganado? No. Tal vez. Pero, a ver, les pregunto, yo puedo mover mi tanque, ¿no?, hacia Arica, puedo matar al enemigo, pero ¿mi tanque qué necesita? Gasolina. ¿Tengo el tanque? ¿Qué no tengo? No tengo los recursos, pues. Es una locura. Después de ese momento es una locura. Claro, la dignidad, la patria, todo, pero es una locura. Señores, ¿y de dónde viene la traición? ¡Pum! La puñalada. Bájalo un poquito más, por favor, si ya lo copiaron. De los mismos militares. Las oligarquías que estaban escondidas le dicen. Ok, un poquito más. Bueno, la industria, la reforma industrial. Bajen, ahí están los símbolos bonitos, ¿no? Petro Perú, ese símbolo, ¿sí? Pesca Perú, no el símbolo de ahorita. Pero además. La reforma agraria, acuérdense del CAPS para la costa, el SAIS para la sierra, las sierras están ahí, seguimos bajando.
Bien, sigue, sigue. Ay, campesino, el patrón no cobrará más de tu trabajo, de tu pobreza, ¿no? Muy bien. Algunas imágenes de la época. Ahí nomás no me dejaron. Sí, terratenientes, les llegó la obra, ¿no? Bajo esa consigna empezaron a avanzar. ¿Ok? Muy bien. Señores, para repasar, antes de cerrar este segundo momento, ¿dónde falla Velasco? ¿Dónde acierta Velasco y dónde falla Velasco? Cuéntame. ¿Dónde falla? ¿Dónde acierta? ¿Dónde acierta? En la teoría. Muy bien. ¿Qué más? En la orientación económica. En la orientación económica. Acierta. Muy bien. ¿Qué más? Educación. En la educación. Ya, también acierta. Una educación más libre. ¿Qué más? ¿Dónde? Con la reforma agraria. De hecho, la reforma agraria fue un buen punto, porque si no hubiera habido reforma agraria, no habría habido igualdad social. ¿Dónde falla Velasco? No, pues es una cosa externa, ¿no? En la práctica. ¿En dónde? En la práctica. En la práctica. Dos elementos que le faltaron a él para que eso sea concreto. ¿Qué fue? ¿Qué le faltó? Dilo. Dinero, capital, no tuvo. Segundo, ayuda extranjera. Pregunta, ya yo produzco mis productos. A ver, yo tengo mis chocotejas y las vendo en el colegio. Pero, ¿el público del colegio es limitado o ilimitado? Limitado. Es limitado, pues tengo que venderlo afuera también. Entonces, ¿qué creyó Velasco? Velasco creyó que con una economía interna era suficiente y vender hacia afuera en lugares estratégicos. Pero no, pues. Si tienes un parar, ¿de qué me sirve producir un montón digamos, un montón de bigotes de hierro si no tengo dónde venderlos? ¿Se entiende? ¿De qué me sirve hacer toneladas de papa si no tengo con quién venderlas? ¿Qué va a pasar con la papa que se pudre? Se pudre, pues se malogra. Entonces, ¿qué le faltó en su propuesta a Velasco? En la práctica, ¿qué faltó? Ser realista. ¿En qué sentido? Ser realista, sí. Un país pequeño no puede ir solo tan rápido. Internacionalizarse. Internacionalizarse también. Y le faltó algo, ¿se acuerdan? El que maneja la máquina. Experiencia técnica. El Perú no tenía la cantidad de técnicos para hacer lo que Velasco quería. ¿Se entiende? Sí. ¿Fue malo o fue bueno el gobierno de Velasco? Fue todo. Bueno. Fue todo. Hasta hoy hay un debate, ¿no? La gente de derecha va a decir fue una dictadura que nos destruyó como país y en parte tiene razón, porque había una estructura económica, claro, dominada por una clase social alta, pues no. Bien. Otros van a decir, no, fue bueno. Sí, claro, la reforma agraria. Ok, viste igualdad social y todo, pero económicamente estábamos mal. Entonces, no sé qué opinan. Queridos milenios, bueno o malo. Ambos. Para el cierre, ¿qué debemos aprender de Velasco? Lo bueno de Velasco, lo que hay que aprender de Velasco. Hacer la reforma agraria. ¿Ah? La reforma agraria, vale. Igualdad. La igualdad social, ¿qué más? Espectacular. Reconocer el trabajo de los campesinos. Tenemos que aprender, pues, ¿no? Él nos lo ubica en el mundo, ¿no? ¿Qué no debemos aprender de Velasco? ¿Cuál fue el error de Velasco? Dilo. ¿Vázquez? ¿Está bien lo que dijiste? Sí, dilo. Ok, debió haber pensado en una planificación mayor. ¿Sí? Y obviamente la dictadura, ¿no? Imponer la idea. Claro, algunos van a decir que eso estuvo bien, que no había otra forma. Bueno, eso va a quedar en la historia de ustedes cuando estén en la universidad. Van a tener sus propias opiniones. Señores, Velasco va a estar mal de salud y son los mismos militares que dicen no hay plata, estamos en crisis, la reforma agraria ha debilitado a las clases terratenientes. Tenemos que hacer algo. ¿Cortamos ahí? Falta el de... Gracias.